Yo vengo, señora, a cumplir su voluntad y la mía. La mía se ha cumplido primero, que es ver tu fermosura sin par. Ahora, cúmplase la suya, que es dar fin a la triste vida de este que es tanto tuyo. Nunca pensé, Darino, que tu seso poseyese tanta liviandad que os hace pensar contra mí y su color de amistad procurar deshonrarme. ¿En qué tienes, señora, enfado con este tu cativo? ¿Qué fiche yo contra ti? ¿Qué he yo suplicado, sino que me tengas por servidor? Que no pensé que querés servirte. Había de enfadarte. Mi enojo es que, cuando tú has tanto porfiado en tu mal pensamiento, parece que veías en mí alguna causa de ser liviana. Porque donde no hay esperanza, no hay porfía. Tus pensamientos van en el aire, y sin ningún fundamento, faches tus cosas. Deja, pues, de aquí adelante los falsos y atrevidos yerros que contra mi honra has acometido. Yo te beso esas agraciadas manos como a señora mía, y te suplico mil veces que no tengas enfado con quien no te ficho de servicio. No castigues a quien no ha errado. No trates mal a quien te desea servir. No olvides a quien te tiene en la memoria. Perdona, señora, mi atrevimiento y da pasado a mi hierro. Si yo merezco muerte, todos la merecen. Tú eres el mayor enemigo que yo tengo porque vienes cubierto. Y el daño que se fache secreto es mayor que el público. Que por eso dicen que merece más muerte el que mata con hierbas que el que mata con cuchillo. No hagas tus cosas cautelosamente. Vete malvado delante de mí. Qué duro corazón es el tuyo que no puede entrar misericordia. Vete ya, no por estás lo excusado. Yo te beso las manos muchas veces, que aunque más tormento que me des, ganado me tienes para siempre. Visto veis todo lo que ha pasado, dicen que los sabios por lo presente pueden juzgar lo que está por venir. ¿Qué te parece con lo que tratamos? Todo cuanto se fache se debe facer con consejo, porque se ha de mirar si se ha de seguir o no. Si se ha de perseguir, no se puede hacer sino con cartas y si no, dejarlo ya. Algunas mujeres han sido por interés de mas Más fino ya no es de poner en el número de estas. Con cartas, semi mi parecer, es debe porfiar porque es más gala que le interese. De dejarlo emprendido no es de hablar. Gran poquedad seria. Hágase como lo dices. No soy como León Pardo, que si en dos saltos no toma la liebre, luego la libera. Y cuésteme la vida. Que tengo dada la salud. Yo no tengo por imposible que seas tú tan amado cuanto amador. Y si tú no has de ser querido, ha de ser porque ellas nunca cose lo bueno, que como son mañosas, tienen unas vueltas de raposas. Y a las veces las mata el más ruin galgo, y los más civiles hombres gochan de las más gentiles mujeres. El más ruin puerco se come la mejor bellota. No tardemos en escribir a Finoya. No piense que las amenazas que me ha hecho me ponen por temor. Que ella misma me tenía por chevil, que parase de servirla. Que no puedo creer que alabarla y quererla le descontente. Dame, señor, la carta, y no se deje nuestra porfía, que de decirse suele, seguidores vencen. Pocas cosas hay que la porfía no las trae a la conclusión. Alegre me parece que voy, el alma me dice que verna esto buen fin. Cantarán estos amores, yo, aunque callo, lloro por los desamores que en ti fallo.